El Fiat Idea se lanzó en Brasil, en la isla de Comandatuba, estado de Bahía, en el nordeste brasileño, del 28 al 30 de agosto de 2005. Para ese mercado se ofrecen dos niveles de equipamiento y dos motores. El modelo base se llama allí ELX, montando el impulsor Fire de 1.368 centímetros cúbicos, 8 válvulas, 80 Severin. El modelo Full, llamado HLX, es impulsado por el motor 1.8 monoárbol, 8 válvulas, y 112 Severin a nafta o 114 a alcohol, ya que en Brasil los motores son bicombustibles. Con una gran delegación de periodistas argentinos a este lanzamiento brasileño, Fiat Auto Argentina entendió que el modelo no requería una nueva presentación local y en diciembre del 2005 el Idea llegó a los concesionarios. Durante el verano de 2006 se promocionó en toda la costa atlántica, en especial con énfasis en los que son los test drive. A la Argentina llega solo la versión HLX con motor 1.8, 8 válvulas y 3 niveles de equipamiento. Auto al Día tomó contacto durante 10 días con un Idea Full, opción High Tech, y ahora lo conoceremos en detalle, tal cual es el estilo de nuestro programa desde hace 193 test. El Fiat Idea es una de las novedades más importantes que tiene el mercado argentino desde fines del 2005 y que será gran protagonista en el 2006. Líneas modernas, muy alto el auto, eso es lógico porque es un monovolumen, pero es mucho más fino que un Meriva y además más alto. Y aparte la gente lo que nos dice es, bueno, ¿cómo se copian las terminales? Basta que una saque un modelo para que todas salgan a imitarlo. Y es lógico, a un monovolumen se le compite con otro monovolumen y la gente de Fiat tiene ahora el monovolumen más moderno del mercado argentino. En el frente está la principal diferencia con el Idea italiano, que es la presencia de los rompenieblas, aquí por debajo en los paragolpes, que tienen una entrada de aire bastante generosa, dos apliques plásticos negros para evitar marcas en la pintura del auto o de los paragolpes. Los faros son rectangulares prácticamente, de muy generoso tamaño, aunque no tan anchos como es moda ahora. Y la parrilla tiene el family feeling moderno de Fiat, es decir, una parrilla agujereada con dos barras cromadas y todo un marco cromado, bordeando al logotipo muy grande y muy lindo que tiene Fiat desde que con el centenario volvió a incorporar este logotipo al automóvil. Lo que llama la atención, como le decíamos, bueno, al ser monovolumen, el parabrisas lanzado y la altura del techo del auto. Como buen monovolumen, su aspecto lateral está conformado por cuatro ventanas, donde es muy importante destacar que de serie los vidrios de las ventanas delanteras son laminados. Esto es decir, en caso de un impacto es probable que lo resistan y si se rompe no se va a partir en miles de pedazos, sino que como son los parabrisas laminados, esto va a ser una medida de seguridad muy importante. No es un invento moderno de la industria automotriz. Los autos americanos en los años 50 y 60 venían con los vidrios laminados al igual que el parabrisas, pero este es el único del Mercosur que está ofreciendo esta tecnología hoy por hoy. Todo lo que es espejos, manijas y baguetas es pintado color carrocería en esta versión, pero los espejos tienen un tamaño muy chico, dificultando la visibilidad hacia atrás, lo que se ve empeorado por este doble pilar A, como es característica en los monovolúmenes. Y en lo que es el pilar B y el pilar C, está con un aplique de contact negro para darle un corte y un enmarcado a la zona de ventanas. Todos los Idea que se venden en la Argentina son HLX con motor 1.8. Cambian los equipos de opcionales. Esta es la versión High Tech. El logotipo Idea está del lado izquierdo. Los faros son de generoso tamaño. No se lucen tanto aquí porque son prácticamente engamados con la carrocería, pero tienen un trabajo tipo rubí realmente muy, pero muy bonito. Lo que es el paragolpe tiene una banda protectora de plástico negro. Y lo más importante en esta versión high-tech es la presencia de los sensores de estacionamiento. Algo que Fiat ha trabajado muy bien, porque este es un auto de 45 mil pesos y tiene sensores de estacionamiento trasero. Usted ha visto nuestro programa, coupé deportiva de 60 mil dólares, 4x4 de 40 y 50 mil dólares, que no traen esta tecnología, que un Fiat hecho en el Mercosur lo ofrece y
aplausos para Fiat por esta decisión de ponerle esta tecnología a disposición de un usuario mucho más masivo. El depósito de combustible trabaja con la leva que está al costado de la butaca del conductor. Esto evita molestarse con la llave, lo cual es muy bueno y muy práctico. Por debajo, uno de los neumáticos, Pirelli P7, nunca habíamos probado esta cubierta hasta este momento, 195-60-15 la medida, en llantas de aleación que dejan ver a través de la misma los frenos traseros que son de tambor, a pesar de que esta versión high-tech ofrece el ABS. La llave es codificada y viene con un llaverito adicional donde está la apertura remota de las puertas con alarma que tiene esta versión, que con un toque destraban todas las puertas del vehículo. Buen ángulo de apertura de la puerta delantera y como es alto el techo, la butaca también es alta, además tiene regulación en altura, se accede realmente muy fácil a un monovolumen compacto como es el IDEA. Este es el panel de la puerta de un IDEA del Mercosur. Tiene uno de los parlantes puesto aquí, una bandeja de buena capacidad por debajo. Esto es plástico rígido, pero hay una gran parte que está tapizada en la misma tela de los asientos. Una manija para traer la tela que se puede usar como portaobjetos, de los cuales hay muchos. El curioso diseño de la manija, hay que acostumbrarse un poquito, pero luego es práctico. Y cuatro levantavidrios, todos con sistemas de un toque para bajar y para subir, pero con antipellizco. Esto es realmente muy bueno, evitará accidentes. También está aquí el comando de los espejos eléctricos. La posición que logramos de manejo fue buena, más allá de que esto es un monovolumen compacto, entonces uno maneja tipo utilitario, ¿no? Las piernas casi a 90 grados. Para lograr esta posición tenemos la butaca, que tiene por medio de esta leva la posibilidad de regularla en altura, realmente con mucha capacidad, y uno, a pesar de estar en el lugar más alto, no toca la cabeza con el techo porque realmente la altura, como dijimos, del auto es muy buena. Igualmente nosotros la tiramos casi totalmente abajo y además tenemos la posibilidad de regular la columna en altura, aunque muy poquito, pero no en profundidad. De esta forma nosotros nos ubicamos bien dentro de las comodidades que permite un monovolumen. El volante es de tres rayos con airbag, que es opcional para esta versión high-tech. Bien ubicada la bocina, logotipo de Fiat en el centro. Lamentamos que sea todo de plástico y no forrado en cuero, lo que sería mucho más agradable al tacto para una versión full y tope de gama. A la izquierda, por detrás del volante, está la columna de lo que es luces y también el sistema Follow Me. Por cada toque, cuando usted pare el motor, tendrá 30 segundos de iluminación con luces bajas por cada toque para abandonar cocheras o estacionamientos oscuros. Por detrás, una de las salidas del aire acondicionado de una calidad normal, un apliquecito aquí y luego una bandejita portaobjetos, como le decíamos, de las tantas que tiene el vehículo. Los pedales están bien distribuidos para lo que es un monovolumen, no pretendemos algo deportivo, y tenemos un generoso descanso para el pie izquierdo, que es realmente cómodo en ruta. Delante de la butaca del conductor, un matafuego de serie y luego la apertura interna del depósito de combustible y la apertura interna del baúl. Tradicional tablero Fiat del modelo 178, es decir, cuatro marcadores de aguja, aunque la diferencia aquí es fondo blanco y otra tipografía para lo que es el velocímetro a la izquierda hasta 220 km por hora y el tacómetro a la derecha con escala roja a partir de las 6.500 revoluciones por minuto. En el centro, cantidad de combustible y temperatura de agua del motor que no tiene escala numérica, y acompañan además todo lo que es las luces testigos y la computadora de a bordo. La misma tiene varias funciones en esta versión high-tech. Entre otras cosas, hay un chequeo que marca, por ejemplo, que hay una avería de luz de posición, que ya hemos descubierto que es la trasera, se solucionó con un golpecito, estaba la lamparita floja. Pero además marca puertas abiertas o mal cerradas, y tenemos una computadora de a bordo que tiene varias funciones, entre las que podemos destacar. Por ejemplo, la distancia que se ha recorrido en el odómetro parcial, el consumo promedio que se ha registrado en esa distancia, el consumo instantáneo, la velocidad promedio y
el tiempo que se ha empleado en el viaje. También hay un trip B que marca lo mismo, pero para una segunda medición. Lo que tiene de incómodo esta computadora es que usted tiene que seleccionar cada cosa y esperar unos segundos para que se lo muestre. Usted elige la distancia, tiene que esperar hasta que aparezca, no es una marcación instantánea. A la derecha de la columna de dirección, todo lo que es limpia lava parabrisas, limpia lava luneta con velocidad variable, limpia lava parabrisas, y el comando de la computadora que le mostrábamos recién. Luego, ya lo que es en el centro del tablero, está muy bien integrado al mismo el equipo de música. En este caso, en esta versión high-tech, viene con reproductor de CD, MP3 y una calidad de sonido normal. Lo bueno es que tiene botones grandes, muy fáciles de ubicar, de leer, sobre todo para la gente mayor que ya necesita anteojos. Por debajo tenemos 5 teclas. Bien ubicada la baliza, en el centro y al alcance del conductor y acompañante, el comando de los rompenieblas delanteros, no tiene traseros, que podría estar ubicado aquí, pero brillan por su ausencia, la luneta térmica, con indicador en el tablero, y el cierre centralizado, que en realidad tiene una función para que se bloqueen automáticamente al ponerse en marcha el vehículo. Otras dos salidas del aire, con cierre desde aquí. Este es el comando también de las funciones opcionales que tiene el sistema MyCar de Fiat, que ahora se lo vamos a mostrar. Y aquí está el equipo de aire acondicionado convencional, es decir, por teclas giratorias el aire se enciende o se apaga desde este lugar. La posibilidad de recurrir a esta tecla para evitar enviar el aire a cualquier salida del auto, y por debajo la recirculación del mismo. Estas son las teclas que comandan el sistema MyCar de Fiat. Vino en el estilo y ahora llegó también al IDE y por supuesto a la familia 178. Desde aquí se enciende lo que es las luces automáticas del auto con sensor crepuscular, que es un opcional más que interesante. Desde aquí se ingresa a la computadora con la tecla modo y se pueden ir cambiando distintas acciones que tiene el auto para darnos información y modificar cada una de ellas. Estas acciones son, por un lado, hora, fecha, kilometraje total y temperatura exterior. Pero luego pasamos a la tecla menú y tenemos, por ejemplo, la posibilidad de conectar un límite de velocidad para que nos avise. Cambiar la intensidad de las luces del sensor crepuscular para que se enciendan más tarde o más temprano según la luz que haya. Activar o no el trip B, ajustar el reloj en 24 horas en 12 a.m. o p.m., ajustar la fecha, poner en on o en off la información de radio, el bloqueo de las puertas que ahora está desactivado, la distancia de unidad, si nosotros la queremos en kilómetros o en millas, por ejemplo. Luego podemos pasar al kilómetro por litro o modificarlo y pasar a litros cada 100. También las unidades de la temperatura exterior pueden estar en grados centígrados o en grados Fahrenheit, depende cómo usted quiera modificar esto. Lo mismo para todo lo que es idioma, puede elegir la lengua en la que quiere que tenga el alerta, el aviso sonoro, es decir, puede modificar el volumen de la información en cuanto a la sonoridad, desde 0 hasta lo más notorio, que es el punto 7. Y así también el volumen de cuando se toca las teclas, el service y la salida nuevamente con la tecla menú. Delante de la palanca tenemos el cenicero, que es removible para utilizarse en las plazas delanteras o traseras. Si usted lo saca, le quedan dos posalatas o portavasos aquí. Llegamos a la caja. Es de 5 marchas, de accionamiento algo gomoso, recorrido largo, pero estamos con un vehículo familiar. Nadie va a salir a tirar cambios con un Fiat Idea, así que cumple con su cometido familiar y tiene marcha atrás con medida de seguridad en su anillo. También este vehículo tenía el opcional del apoyabrazo central, que no solo es práctico en ruta, sino que además nos permitió incluso pasar cambios en la ciudad sin molestar tanto este apoyabrazos en esas maniobras. Si lo removemos, tenemos por debajo el freno de estacionamiento y lo que le decíamos del cenicero. Se puede poner en las plazas traseras y también aquí está el encendedor, digamos, democráticamente instalado. Bien, seguimos describiendo el IDEA. En este caso, los parasoles tienen espejito en ambas unidades. El espejo interno es electrocrómico y además tiene el sensor crepuscular por detrás del mismo. Aquí está el sensor de la alarma volumétrica y luego la posibilidad de encender la luz general de este plafón o individual para conductor y acompañante para que no moleste
a la noche. Por encima tenemos una bandejita portaobjetos muy práctica en este vehículo, y esto ideal para los padres de familia, ¿no? Con este espejito que se baja de acá, uno puede ir en la ciudad o en la ruta controlando lo que hacen los hijos menores o los adolescentes también en las plazas traseras. Luego hay dos gavetas portaobjetos que están aquí en el techo y las luces para las plazas traseras desde aquí. Todo esto que usted está viendo aquí no se ofrece cuando se accede al Sky Dome, que es el techo opcional que nuestro auto no lo tenía. Los apoyacabezas delanteros tienen regulación en altura, pero no son pivotantes. Luego tenemos los cinturones, que como viene con airbag, los mismos son pirotécnicos y además tienen regulación en altura. Los tapizados son de agradable diseño. ¿Cómo viaja un acompañante en un Fiat Idea? Buen ángulo de apertura de la puerta, mucha facilidad para el acceso y mucha habitabilidad aquí. Mire el espacio para las piernas, no llego a tocar casi el piso del auto. La altura de la cabeza al techo es muy buena, por la altura del auto, lógicamente, y uno va sentado así, a 90 grados, ¿no? Lo cual es cómodo para un acompañante, porque no tiene que manejar, lógicamente. Como esta versión tenía el airbag de acompañante, no se ofrece, por lo tanto, la segunda guantera, pero la que tiene el auto tiene muy buena capacidad, no tiene llave, pero sí tiene luz. Y además, aquí dentro, con la llave del auto, se puede desactivar el airbag del pasajero. Si no, se vuelve a activar con la llave del mismo. Ahora, si yo tengo que dejar habitabilidad a los que viajen atrás, por ejemplo, adultos, voy a correr la butaca generosamente para adelante. Igualmente tengo un muy buen espacio para las piernas, no tan cómodo como antes, pero puedo viajar, y la altura de la cabeza al techo sigue siendo perfecta. Aquí adelante, aprobado. Ahora vamos a ver en las plazas traseras. Vamos a subir a las plazas traseras por el peor lugar, o sea, el de un conductor de 1,80 m que tenía la butaca totalmente tirada hacia atrás. Igualmente, en alternativa de máxima, cuatro adultos, todos altos, que viajen acá, quien lo haga detrás de este conductor alto lo va a hacer cómodo. Tengo un espacio para las piernas justo, pero estamos evaluando lo máximo, ¿no? Esta butaca totalmente tirada hacia atrás y otro muy grandote aquí. Igualmente, bueno, como siempre insistimos, la altura de la cabeza es perfecta y para las piernas es justa, con un buen espacio para guardar los pies por debajo de estas butacas. Tenemos también dos portarrevistas aquí. Hay autos de $50,000 que esto no lo traen, ¿eh? Y acá tenemos dos. Y los apoyacabezas son tres, cinco en total, con la forma de coma. Es decir, cuando usted no lo utilice, va a poder bajarlos y no le afecta la visibilidad al conductor. Ahora, con cinco adultos o esto elevado, la visibilidad se complica aún más en este monovolumen. De los cinturones traseros, el del medio es solo de cintura, debería ser inercial. Si nos ubicamos en el medio, bueno, digamos que en un viaje podrán acomodarse cinco adultos. No van a estar cómodos cinco adultos aquí, pero pueden viajar. Y si van rotando, no todos van a tener que sufrir lo más incómodo que es viajar aquí en el medio. Lo importante es que el respaldo es cómodo y se puede viajar. Ahora, si son chicos o, en esta alternativa, un adulto grande que viaje aquí, fíjese cómo el espacio sobra gracias a lo generoso que fue el que viajaba aquí en la plaza del acompañante. O sea, la habitabilidad es un punto fuerte de un monovolumen compacto como el Idea, de casi todos los Fiat, y realmente en esto va bien, a pesar de ser un auto más angosto que su rival directo como es el Meriva. El baúl trabaja con una leva interna para la apertura, si no, ya tenemos que trabajar con la llave porque no tiene manija. El portón está asistido por dos amortiguadores, tiene un muy buen ángulo de apertura y el piso está relativamente bajo, es accesible para cargar objetos en él. Tiene buena profundidad para un auto de este segmento, pero estos pasarruedas y el auto que no es muy ancho le restan precisamente capacidad de carga a lo ancho. En este aspecto el Meriva es superior. Ahora, tenemos una luz de baúl aquí y una correíta, como es norma en los Fiat, para
tirar de la misma y destrabar el depósito de combustible en caso de que no ande o se haya roto el servicio que tiene al costado de la palanca para abrir el depósito. Debajo de este piso de una lonita de calidad mejorable tenemos un auxilio con una llanta de chapa, no de acero, a pesar de que es una opcional en el vehículo, y medida 195-60-15, es decir, bien ubicado el auxilio con una llanta de la misma medida, que eso es importante. Si esta capacidad de carga no le alcanza, tiene la posibilidad de rebatir los asientos traseros en un tercio, dos tercios, y aumentar la capacidad de carga y, lógicamente, quitar también esta bandejita que está aquí para hacer un volumen mucho más grande en circunstancias que se necesite mayor capacidad para transportar objetos. El motor de la idea no es Fiat. Lo produce la Powertrain, una empresa que quedó tras el frustrado matrimonio ítalo-americano entre Fiat y General Motors. Este motor es un Chevrolet de 1796 centímetros cúbicos, utilizado en Corsa 2 y Meriva, en este caso con 102 caballos, y en los Fiat Palio y Siena 1.8 con 105 CV. Y ahora en el IDEA con 110 CV-DIN a 5600 revoluciones por minuto y 17,7 kilogramos de torque a tan solo 2600 revoluciones por minuto. Con un árbol de levas a la cabeza y 8 válvulas, dispone ya a 2000 vueltas del 85% del torque. Posee un nuevo múltiple de admisión de plástico, que es 1,8 kilos más liviano que el anterior, que era de aluminio, comando de válvulas con balancina rodillo, nueva geometría en la cámara de combustión, árbol de levas modificado y cigüeñal optimizado. El múltiple de escape, fabricado en tubos de acero de nuevas dimensiones, es 7,4 kilos más liviano y conserva el acelerador electrónico. En síntesis, muchas mejoras para un impulsor que nunca nos termina de convencer. El primer análisis se hará en ruta. El IDEA viaja realmente muy bien y es fácil de llevar y se ve afectado en gran medida por los vientos presentes. Si estos soplan a favor, los consumos agradecen. Si lo hacen de frente con vientos fuertes, gasta como si fuese un 6 cilindros. Y los laterales lo afectan bastante en su tenida direccional. Si no hay vientos o estos no son importantes, el auto va muy bien. Posee un esquema de suspensión ideado en el Mercosur, tren delantero MacPherson similar al del Palio Siena y tren trasero semi-independiente con eje de torsión tipo Fiat Stilo. Ambos trenes están más firmes que en los Palio Siena, mejorando la tenida, aunque, como todo Fiat, dobla en dos etapas. Primero rola y se apoya y luego dobla, algo a lo cual es solo cuestión de acostumbrarse para interpretar el comportamiento en curvas encaradas a altas velocidades. Gracias a sus relaciones cortas y a su alto torque, es fácil adelantarse a un vehículo lento como puede ser un camión. La insonorización es mejorable ya que el motor es ruidoso y se deja oír, al igual que el viento, sobre todo si sopla de frente. En la ciudad tiene un muy agradable confort de marcha, gracias a ese esquema blando de suspensiones. El acelerador electrónico y el embrague de comando hidráulico son en gran parte responsables de ese placer de conducir, ya que no hay tironeos al acelerar o pasar cambios. La caja es correcta para su uso familiar y el enorme equipamiento disponible nos facilita el día a día, como los sensores de lluvia y crepuscular, el de estacionamiento, que es tal vez el más útil debido a las limitaciones de visibilidad de los monovolúmenes, ya que el doble pilar A nos perjudica al doblar a la izquierda en esquinas o rotondas. Además, los espejos exteriores son chicos. El retrovisor interno nos roba un amplio porcentaje de visión a través del parabrisas. Y si son 5 los adultos, tampoco veremos hacia atrás por el retrovisor, ya que los 3 pasajeros que van en la plaza trasera nos taparán casi la totalidad de la luneta. El torque del motor ayuda a los retomes de velocidad. Además, la relación final muy corta de 4,07 a 1 elegida por Fiat para el modelo vendido aquí. Cuando dejamos el asfalto y pisamos la tierra, el IDEA nos sorprende gratamente. Va firme, es fácil de llevar y con conductas predecibles donde solo lo afecta un despeje algo escaso, en especial con el cárter y el tren trasero con escasos centímetros de altura al suelo. Seguramente producto de las adaptaciones que se hicieron sobre el IDEA original italiano
para adaptarlo a una plataforma ya existente en el Mercosur, como es la del proyecto 178, léase Palio Siena. En especial, el motor Chevrolet, que sobresale con su cárter estructural de aluminio, lo que obliga a usar un chapón protector que resta mayores centímetros de despeje al suelo. Las cifras, el comparativo con sus rivales de segmento y los puntos a favor y en contra, tras este clip. Fábrica declara 175 kilómetros de velocidad final. Nuestro auto rindió 169,32 metros, pero promedio entre 160 con viento de contra y 178 con viento a favor. De 0 a 100 declaran 11,9 segundos, nosotros estuvimos muy lejos, logrando como mejor registro 13,92, y los 1000 metros con partida detenida 34,87. La elasticidad mostró cifras altas, lo cual ya nos hace pensar en un problema puntual de la unidad probada y no de la idea en general. De 40 a 100 en cuarta 19,28 segundos. De 60 a 90, en cuarta 10,65, en quinta 14,44 y de 90 a 120, 11,39 en cuarta y 13,18 en quinta. El frenado es excelente, de 60 a 0, 11,36 metros, de 90 a 0, 26,72 y de 120 a 0, 51,06, tiene ABS, discos adelante, tambores atrás y EBD. Los consumos fueron altísimos, teniendo en cuenta que esta unidad puede tener algún problema de puesta a punto y que el viento nos jugó siempre en contra. En la ciudad nos dio 8,37 kilómetros por litro sin aire acondicionado. En ruta, con aire acondicionado y con un viento muy fuerte de frente, a 100 hizo 12,42 kilómetros por litro y a 120 10,56 kilómetros por litro. Antes de pasar al cuadro frente a sus rivales de segmento, hay que ubicar a la idea en precio y equipamiento. La versión base, llamada Active, trae aire acondicionado, vidrios eléctricos y laminados delanteros, cierre centralizado automático de puertas, computadora, dirección asistida, espejos eléctricos y CD con MP3, costando 39.800 pesos. El pack Emotion suma vidrios eléctricos en las plazas traseras, rompenieblas delanteros, llantas de aleación y doble airbag por 2.560 pesos, o sea 42.360 pesos. El pack Hi-Tech, como el testeado por Auto al Día, agrega a este equipo frenos con ABS, el CD Pro integrado con MP3 al tablero, los sensores de lluvia crepuscular y estacionamiento trasero, más la computadora de nivel 2 y el retrovisor interior electrocrónico. Todo esto, sumado a lo que era el pack Emotion, suma 5.130 pesos, o sea un total de 44.930 pesos, que es nuestra unidad, que además contaba con pintura metalizada, un opcional de 320 pesos más, con lo que llegamos al valor de 45.250 pesos para el auto evaluado. Además, Fiat ofrece el techo solar Skydome por 3.590 pesos, opcional para cualquier nivel, y los airbags laterales, exclusivos del segmento, por 1.015 pesos. Como vemos, el IDEA se destaca por su alto equipamiento y su costo más accesible que sus rivales, como veremos a continuación en este cuadro comparativo. En el cuadro tenemos todos topes de gama, el IDEA HLX como el evaluado, el Meriva GLS de Chevrolet y el Fit EX de Honda. Todos 4 cilindros, misma mecánica para IDEA y Meriva, es decir un 1800, 1500 para el producto japonés hecho en Brasil. La potencia, ve ganador al Meriva con 122 caballos, empatan en potencia el 1800 de Fiat y el 1500 de Honda. Las cifras de IDEA y Meriva pertenecen a test de Auto al Día, Honda no declara nada de prestaciones para su producto. En velocidad máxima, aceleración de 0 a 100 y en consumos ganó el Meriva, aunque hay que destacar que los consumos del Meriva se hicieron sin el aire acondicionado conectado. Los precios, 45.250 pesos para la IDEA que nosotros probamos,
48.000 para el Meriva GLS y 50.604 para el Honda Fit. Ahora, Chevrolet, increíblemente, está quitando de línea el motor 16 válvulas en Meriva, con lo cual estas prestaciones son solo para los que quedan en concesionarios, ya que va a valer 47.000 pesos el Meriva GLS, viniendo con el motor de 102 caballos monoárbol 8 válvulas. Inentendible la política de Chevrolet. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 9. Comenzamos por el diseño. Realmente el auto es agradable, gustó a todos y trae un toque de modernidad y nuevas líneas a un segmento en crecimiento. La posición de manejo es muy buena, más allá de que todo monovolumen se maneja de una forma diferente, la posibilidad de regular en altura la columna y la butaca nos dan una posición correcta. El equipamiento es magnífico, no nos vamos a cansar de decir que Fiat ofrece cosas que autos de $60.000 no lo ofrecen ni siquiera como opcional. La relación precio-producto, precisamente lo que usted paga por lo que Fiat le entrega, sobre todo en este nivel high-tech, es excelente. La seguridad disponible, ABS con EBD, doble airbag y la opción única en el segmento de contar con airbag laterales. La calidad de materiales realmente ha mejorado mucho con respecto a lo que era el pasado de Fiat. Ya no se puede ver a esta marca como autos de mala calidad de materiales. Todo lo contrario, están llegando mucho mejor que otros productos de otras marcas que vienen de Brasil. La habitabilidad en las cuatro plazas es muy buena, sobre todo a lo alto, pero longitudinalmente también. Los frenos, gracias a los ABS, lo pararon realmente muy bien en distancias muy cortas. Y el confort de marcha, producto de las suspensiones blandas elegidas, el auto se comporta muy bien en la ciudad. En contra, son 5 los puntos que hemos hallado. La visibilidad, obviamente por el doble pilar A, en especial del lado izquierdo, por los espejos exteriores chicos y el interno que se ve obstaculizado para atrás cuando hay adultos y que además resta espacio en lo que es la visibilidad por el parabrisas. Los consumos, altísimos. Puede ser por nuestra unidad de test que tuviese algún problema, puede ser por el viento que nos jugó en contra, pero realmente no están a tono con un motor 1.8 de 4 cilindros. El auto es sensible a los vientos, lo hemos comprobado tanto sea con viento de frente como lateral, realmente eso es molesto. La motorización elegida, no nos va a convencer Fiat por más que mejore este motor, que sea esta planta impulsora mejor que el 1.6 16 válvulas torque que se sigue produciendo en la Argentina y que no equipa a estos modelos que llegan de Brasil. Y las prestaciones, reiteramos, puede ser nuestra unidad de test que tenga algún problema, pero realmente la aceleración no fue buena y la elasticidad tampoco. De esta forma llegamos a un nuevo test en auto.